Gracias, querida Estrada, y gracias, Rubén Aguilar, por fin lo tenemos. Tengan muy buenos días y nuestros mejores deseos para ustedes en esta nuestra primera conversación del 2012. ¿Cómo está? Lo importante es que estamos al aire. Queremos conocer la radiografía, el análisis, cuál es la expectativa que hay para este 2013 y el proceso electoral de una vida. Sí, cuando vino abajo la famosa consulta indicativa, ¿qué pasó con el animal? Siempre permanecerán los tres hasta el final de pareciera que hasta el 5 de febrero. Gracias.
de que era el presidente de la República. Solamente un minutito, Rubén Aguilar, ¿en qué quedaría y de qué forma le habrá afectado, si así fuese, pues a todos esos desfiguros, entre comillas, que comenzó a decir que tenía nieto en semanas anteriores? Si seguimos hablando y haciendo análisis con la gente como ustedes en estos espacios de los medios. Gracias por su intervención. Un abrazo también. Buenos días. Y en estas elecciones 2012 están en juego 2.102 cargos desde la presidencia de la República hasta alcaldías. Se elegirán gobernadores también en varios estados de la República, por ejemplo, en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Yucatán y el Distrito Federal. Nos vamos al corte, Carlos Gutiérrez, son las 10:45.